Hola, bienvenidos aquí a Clima 24/7, 6 de la mañana, 55 minutos. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Se presentaron algunas lluvias de leve intensidad durante las horas de la madrugada. Vamos a revisar entonces este evento de precipitación que nos registró el radar meteorológico que está ubicado en el corregimiento de Santa Elena. Aquí vemos entonces las lluvias desplazándose en dirección oriente-occidente. Comenzando la mañana, hubo algunas lluvias acá en el centro del Valle de Aburrá y también en el sur de nuestra subregión. Y también comenzando la mañana, lluvias de alta intensidad en el oriente antioqueño, sobre todo en Guatapé, en el Peñol, esa zona del departamento de Antioquia. Vamos a ver el comportamiento de la nubosidad de las últimas 6 horas con la visión infrarroja del satélite GOES, que nos va a mostrar entonces nubosidad de baja altura desplazándose en el territorio nacional en dirección oriente-occidente. Aquí la tenemos entonces desplazándose en dirección oriente-occidente. Acerquémonos al departamento de Antioquia para ver entonces cómo está el tema de las nubes en nuestra región. Nubes bajas en la atmósfera que coinciden geográficamente con las precipitaciones que se han presentado en los últimos minutos sobre el oriente antioqueño. Estas que vemos acá en color azul, que está un poquito más oscuro porque están cercanas ya a los 5.000 metros de altura y se van tornando nubosidad de mediana altura. Pero el Valle de Aburrá amanece con nubosidad baja en la atmósfera. Continuemos revisando ya la temperatura a nivel nacional en los distintos terminales aéreos de nuestro país. 23 grados en Leticia, vamos al resto de ciudades. Bogotá con 10 grados, Pasto con 17, Cali con 22, Pereira con 20, Cúcuta 26, Riohacha con 28, Cartagena con 27 y Apartado con 26 grados centígrados. Y veamos la temperatura en los distintos puntos del Valle de Aburrá. ¿Cómo amanecen los termómetros en nuestra subregión? 18 grados en el Parque de las Aguas, también en Girardota y en Copacabana. Esto es el norte del Valle de Aburrá. Vámonos para el occidente de Medellín. 17 San Javier, 17 el corregimiento de Altavista. Vámonos para el centro del Valle de Aburrá. Transversal inferior con 18, 18 también en el Parque Biblioteca España, 20 grados en el Jardín Botánico Centro, Universidad Nacional y Estadio. Recuerden que ayer estábamos con 18 grados centígrados a esta hora, así que amanece un poco más cálida la mañana en nuestra subregión. Acerquémonos ahora ya al oriente, corregimiento de Santa Elena 11 grados, vereda de Piedras Blancas con esa misma temperatura. Municipio de Itagüí, 18 grados centígrados en el sur del Valle de Aburrá y vámonos para Caldas, 17 grados centígrados. Los pronósticos de temperatura que nos indican. Veamos entonces cuánto puede aumentar la temperatura para el día de hoy. Para el centro del Valle de Aburrá, 28 grados centígrados, para el sur 29 y para el norte 27 grados, lo que anticipa entonces una mañana calurosa en nuestra subregión. Ahí estaba disminuyendo la presencia de nubosidad, obviamente entonces anticipa esto una alta temperatura para el mediodía sobre todo. El índice UV también extremadamente alto para el día de hoy, recordemos entonces 14 puntos, esto quiere decir que está extremadamente alto porque el nivel siempre está entre 1 y 11, por encima de 11 quiere decir que está extremadamente alto, lo que implica entonces protección solar para la piel, mínimo factor solar 50 y también para nuestros ojos lentes con filtro UV para evitar lesiones en nuestra piel y lesiones también entonces en nuestra vista. Vamos a ver ya el pronóstico meteorológico en términos de precipitación que puede pasar. Baja probabilidad de lluvia durante la mañana en todo el Valle de Aburrá, también baja probabilidad de lluvia durante la tarde, pero para la noche cambiarían las condiciones. Veamos entonces lo que indica el CIATA, probabilidad media de lluvia. El color verde indica entonces que la probabilidad oscila entre el 40 y el 60% para nuestra subregión. Hay que tener presente entonces que pueden cambiar las condiciones para las horas de la noche, según lo que ha informado el sistema de alerta temprana. Y comenzó la temporada de auroras boreales o luces del norte, en el norte justamente de nuestro planeta Tierra. Y empezaron a llegar imágenes entonces de este bello fenómeno que se presenta en esa zona del mundo. Veamos entonces estas imágenes que llegaron específicamente desde Reino Unido, ahí en Escocia y en el norte de Inglaterra. Los fotógrafos pudieron disfrutar de este espectáculo que brindó el cielo gracias a la actividad solar registrada en los últimos días. Ha sido la más fuerte de los últimos 4 años, incluyendo el periodo de máximo solar que se dio entre 2013 y 2014. Según la NASA, corresponde a una tendencia normal en la actividad de nuestro astro rey después de llegar al final de uno de sus ciclos que tiene como duración 11 años. Islandia, Escandinavia, Finlandia y Canadá son otras de las zonas en que se pueden disfrutar las auroras boreales que aparecen en el norte del mundo entre septiembre y marzo y que resplandecen a través de los cielos en la región ártica cuando partículas con carga magnética procedentes del Sol interactúan con la atmósfera de la Tierra. También son conocidas entonces, como les contaba, como luces del norte. Seguramente estaremos entonces en los próximos meses compartiendo estas imágenes que van llegando de esa zona del planeta. Y los vamos a dejar también con información internacional o con imágenes internacionales. Ayer les hablábamos del huracán Linda. Vamos a ver entonces unas imágenes que fueron captadas en las costas de Baja California, en México, de justamente la influencia que ha tenido ese huracán sobre esas costas, que no ha tocado tierra, pero que sí se ha visto entonces
influencia en términos de precipitación y nubosidad. Vamos a ver estas imágenes y ya viene Juliana Zuluaga con más información desde la Secretaría de Movilidad. Una feliz mañana para todos.